naciste Linel. Claro, nací en el campo. Siempre pata pelada, ¿no? Siempre pata pelada, corriendo por el patio, no paraba de correr. ¿Qué son las marcaciones, para entender? Está la posición 3. Exacto. Ya, bueno, ya, pues, hazme una que se puede hacer, hazme una que se puede hacer. Ya. Yo llego... ahí. Una marcadita nomás arriba, una marcadita arriba. Oh. En ese proceso... le detectaron un cáncer a mi mamá, un cáncer de mama. ¿Le llevaste la medalla? Yo le llevé la medalla, le puse la medalla en el hospital, toda la gente la aplaudía. El Marco tiene un paso que es característico, ¿eh? El dedito parado. ¿El dedito parado? El dedito importante. Este es un paso reado viejo ahí. Y terminamos en su departamento y no salí más de ese departamento en 2 semanas. ¿Es un poquito mayor que tú? Claro, 3 años mayor que yo. ¿Ya? Yeah. No sé si ya tenía que decirlo. Ya la cago. ¡Toma! ¡Seba Grival! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los 5 Mandamientos. Hoy día tengo invitados de lujo en el programa. La verdad que estoy feliz de tenerlos acá porque juntos miden más de 4 metros. Uno conoció a su señora en un after office. Y el otro es uno de los solteros más codiciados de Chile. En los 5 Mandamientos, noveno del mundo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ojo, medallistas de oro en los Panamericanos 2019. ¡Llegan los primos Grimal! Qué rico tenerlos acá, Marco, qué rico tenerte acá, Esteban, muchas en mi gracias. Casa. La verdad es que siempre he pensado por qué Dios le dio tanto a algunos y tan poco a otros. ¿Metro cuánto? 96. ¿Metro 96? ¿Metro? 90. ¿Cuánto calzas? 13, americano como 47. ¿47? 46. 48. ¡48! 39 y medio. Vamos a la pausa y vamos a saber de su esfuerzo, su trabajo, sus logros, su vida personal, la vida amoroso, todo con los Grimal. A la vuelta, los 5 Mandamientos. Ya estamos de vuelta en los 5 Mandamientos. Quiero pedir un gran aplauso para Metrópoli, nuestra banda estrella que siempre nos acompaña. Oye, máquina, chiquillos, máquina. Bueno, la verdad es que hoy día vamos a estar un poquito disminuidos, pero no importa, vamos a entender por qué. ¿Habla por ti, no? Hablo por mí, ok. Está bien. A ver, Marco, Esteban, póngase al lado, por favor. Usted es casi 2 metros, casi 2 metros. Ponte al ladito, por favor, Esteban. 1.96, ponte al ladito. Ya, ¿cuánto saltan ustedes aproximadamente para que tengamos una relación? ¿Cuánto saltan? Con vuelo, entre 80 y 90 centímetros. ¿Con vuelo? Con sí. Vuelo. Perfecto. Y con los pasos, con pasos de ataque. Pon tu mano al lado de la mía, por favor. ¡Oh! Mire, por favor. Pon tu mano al lado de la mía. Mira. ¡Cáchate el dedo pulgar! Anda con las manitos calientes. Bueno, yo quiero decir que yo tengo condiciones extraordinarias como cualquier chileno, digamos, de mi altura. Yo llego... ¡ay! Ahí llegaste. Aquí. No. Llegué, claro. Ahí quedó marcado, marcado. No. Llegué. Perdón. Y sin vuelo. Ahí. Casi 2 metros y medio. Aquí. Ok. Ay, pégate una marcadita nomás arriba. Una marcadita arriba. Oh, una marcadita arriba, por favor. Voy a saltar a ese lado, sí. Sí, ok. 3 metros. Bueno, ahora los voy a invitar en el lugar donde yo me siento más cómodo, que en el sillón con una copa, porque vamos a conversar con los hermanos Grimal. Vamos. Yo les digo hermanos porque son prácticamente como hermanos. Los primos hermanos. Voy a partir con el dedo acusador, ¿eh? Asiento, Marco, Esteban. Esteban, tú tienes 30 años. 30 años. Tú, Marco, 32. ¿32. ¿Tú estás soltero? Soltero. ¿Tú estás casado? Casado. ¿Tú estás feliz?
Feliz. ¿Tú estás feliz? Muy feliz. ¡Eso! Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, para entrar en conocimiento vamos a hacerle algunas preguntas. Cierren los ojos, por favor. Así igual que el TikTok, cierren los ojos y no, apuntan. No tengo TikTok, no sé cómo... Tú tranquilo cómo nomás. Pero tú, apuntar. Apuntan nomás si es para ti o para tu primo. ¿Cuál es el más coqueto de los dos? ¿Ya? ¿Cuál es el más flojo de los dos? Ok, Marco, ya, ahí estamos entendiendo. ¿Por qué eres más flojo? ¿Por qué eres más flojo que él? ¿Te cuesta más levantarte? ¿Te cuesta más hacer el ejercicio? Me gusta dormir, me gusta dormir. ¿Te gusta dormir? Sí. ¿Como buen deportista? ¿Cuánto como buen dormes, deportista es importante el entrenamiento invisible, así que dormir es parte del entrenamiento. ¿Entrenamiento invisible se llama así ahora? Se llama, Uga, sí. Eso es lo que hace falta a nosotros, el entrenamiento invisible es descansar. Descansar. Descansar, alimentarse. Pero no, le gusta, no le gusta salir a subir un cerrito. Nada, descansa de verdad. Hay momento, hay momento y momento. Hay momento y momento, perfecto. ¿Quién de ustedes es el más, cierren los ojos, apretado? Uy, difícil. Esteban. Ya, vamos, Esteban. Es que Esteban está recién, no sé, es que ahí hay una... Yo creo que se puede tomar de dos formas. Yo creo que yo soy más ordenado. Más ordenado, ¿viste? El que es cagado dice que siempre es más ordenado. Pero cagado no soy. No, no es cagado. Ya. Está soltero. Pueden preguntarle a amigo. Se puede ordenar. Ya, perfecto, perfecto. ¿Cuál es el más bueno para...? Gastar libremente. El más bueno para comer. Perfecto. Y por último, ¿quién es el más picado? Un poco más temperamental. ¿Más temperamental? ¿Eres más emocional? Sí, mucho más, de hecho. Esteban es más introvertido, se guarda un poco más sus sentimientos. De hecho, muchos amigos le dicen cince, decir sentimiento. Pero es como su cara de póker en los momentos... difíciles, eso ayuda mucho porque nos demuestra lo que estamos sintiendo. Oye, es bueno, bueno. Hay mucha gente que usted lo ha ido conociendo obviamente a través del deporte, pero poco sabemos de su vida. Y creo que dio una muy buena instancia para conocer a los primos Grimal, saber de dónde viene, cómo fue su infancia, ¿no es cierto? Cómo fue su adolescencia, el esfuerzo. Y además también entender un poco la relación que tienen ustedes. Porque tengo una foto que quiero compartir, Marco, acerca de tu niñez y específicamente de tú naciste. Cuéntame un poquito, ¿dónde naciste tú? Eso es Chiloé. Chiloé. Chiloé, la ciudad de Keilen. O sea, tú eres chilote. Yo soy chilote, sí. Tú eres chilote, perfecto. Chilote. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Keilen antes de trasladarte? Yo alcancé a estar casi 2 años. ¿Ya? Y ahí mi familia se trasladó a Melipilla, después tuve un paso por Santiago y terminé en San Felipe. Pero mi familia antes que yo naciera también tuvo harto tiempo en Chiloé. Un poco ahí viviendo ser autosustentable. Una maravilla Chiloé. Una maravilla. Yo voy todos los años. Mágica la isla. Es mágica la isla. Y me imagino que tú también eras bien mágico cuando chico. ¿Cómo te portabas tú cuando chico, Marco? Yo creo que era un poco... ¿Eléctrico? Eléctrico, no me quedaba quieto, trataba siempre de jugar afuera de la casa. Inquieto, inquieto. Inquieto, inquieto. ¿Y tú, Esteban? Yo creo que era un poco inquieto, pero más en relación con animales. Yo soy del campo, ¿ya? Soy de Linares. ¿Tú naciste en Linares? Claro, nací en el campo, entonces había mucho animal, perro, caballos, vacas. ¿Siempre a pata pelada, no? Siempre a pata pelada, corriendo por el patio, no paraba de correr, jugando con los perros. O sea, ustedes de niños fueron niños que, digamos, que vivían afuera de la casa. Claro. Estoy pensando que ustedes son más jóvenes que yo, pero en el fondo el computador, no estaban pegados en la tele, no estaban pegados al computador, estaban haciendo siempre vida outdoor, que le llaman. Sí. Claro, el computador llegó a mi casa bien avanzado y nunca tuvimos cable tampoco, era siempre la antenita nomás con los canales de televisión abierta. ¿Qué canal veía? En San Felipe se veía el UCTV. UCTV, cáchate la onda. Cáchate la onda. Oye, tengo una imagen aquí que quizás te traiga algún recuerdo, que es este monito que tengo acá. Cuéntame esta historia de Batman, para entender un poquito, ¿era tu mejor amigo Batman o no? Mi mejor amigo. Mira, lo tomo. Puta, bueno, buen recuerdo. Se van a cagar de la iris a mis viejos, güey. Yo pasaba con un Batman muy parecido a este todos los días. ¿Ya? Era mi compañero, lo llevaba al colegio, en la casa, cada vez que llegaba buscaba a mi Batman. Y por ahí me porté mal un día y mi vieja obviamente sabía mi relación con mi juguete. Lo primero que hizo fue escondérmelo. ¿Ya? Y no solo escondérmelo, sino que me dijo, te lo boté. Te botaron el Batman. Batman. ¿Ya? Claro, eso por niño. Esa época, pero... esa época donde está esa imagen. Y yo, bueno, mi mamá seca para tejer, compadre. Una máquina, una arañita tejedora. Palillo, crochet, telar, lo que te podés imaginar, ella teje bien. Entonces la casa estaba llena de mantelito, crochet, la cortina, vestidos, polerita. Entonces yo lo primero que hice, obviamente me afectó el que me lo habían escondido y botado. Y yo fui con una tijerita, le hice un cortecito a cada una de las cosas que yo sabía que mi vieja
Le gustaban, pues. ¿Cómo? ¿Y qué le cortaste a tu mamá? ¿Qué le cortaste? Le corté todo. ¿Qué es lo que es todo? Todo lo que yo encontré que ella había hecho con sus manos, ¿cachai? La cortina, el mantel, el vestidito, la polerita. A o sea, todo tengo imágenes aquí que vamos, tu mamá hace todo tipo de cosas, ¿no? Seca. O sea, tengo entendido que tu mamá teje. Hace vestido de novia, plumones de novia, para eso lo hace tu madre. Lo hizo mi mamá, sí, seca. Está qué bonito, ¿eh? Pachi tejidos ahí. Déjate el pachi tejidos para que la sigan. Sí, una máquina. Lo hace de hobby porque es lo que le gusta, pero en sus tiempos libres y la verdad que le da muy bien. Oye, y por otro lado, a ti Esteban, ¿no te gustaba jugar? Tengo entendido como adentro de la casa y había también como muchas actividades que se hacían afuera. Cuéntame un poquito cómo era tu niñez, porque a ti tampoco te gustaba el voleibol, a ti te gustaba otro deporte. Claro, al inicio cuando era bien chico, 3-4 años, era estar, me despertaba, salía afuera a correr con los perros, iba a la lechería, me metía entre medio de las vacas, de los caballos, era siempre tener una relación ahí bien activa, bien de outdoor, como tú decís, pero muy también relacionada con animales. Y no así con la gente, como dice Marco, sobre todo cuando era más chico, era mucho más introvertido. ¿Hablabas poco cuando chico? No me gustaba hablar, como que era bien pegado a mi mamá, escondido ahí, pero afuera con los perros me volvía loco, como paraba a correr y siempre a pata pelada. Oye, le preguntamos a tu papá cómo eres. A ver, vamos. Le preguntamos a Alejandro, miren, aquí está. Voy a recordar una anécdota con Esteban. Cuando estaba muy chiquitito, sus hermanos recién estaban iniciando este tema del voleibol a través del colegio, el Instituto Linares. Esteban no le gustaba mucho jugar al voleibol fuera de la casa. Así que armábamos en un arco de baby fútbol que teníamos unas pichangas, unas duplas, dos contra dos, que eran tremendamente entretenidos y muy, muy disputados. Pero Esteban no había caso de que saliera a jugar afuera. Jugaba únicamente con nosotros, con sus hermanos y conmigo. Muchos saludos. Chao. Buena onda tu viejo, buena onda. Personaje. Bueno, mi viejo es entrenador de voleibol. Bueno, fue seleccionado en su tiempo de voleibol nacional, entrenador del equipo Linares hasta el día de hoy. Que además el equipo Linares le va muy bien. Sí, y mis dos hermanos seleccionados nacionales de vóley, entonces yo jugaba prácticamente con puras seleccionados. Mi vieja, 10 años capitana de la selección nacional. ¿Y qué haces entonces jugando básquetbol? Porque yo tengo una imagen de aquí. Pero claro, fuera, dentro de la casa jugaba vóley con mis viejos, pero afuera, en los torneos que jugaban mis hermanos, por ejemplo, yo llevaba mis patines, era en el colegio, llevaba mis patines o jugaba la pelota afuera y ni siquiera miraba, como que no era un rechazo porque no era algo negativo, pero como que no me llamaba la atención nomás jugar vóley. Tengo unas palabras de tu madre cuando te perdiste. Quiero que me cuentes un poco. Aquí está Mónica, miren. Bueno, Esteban de chiquitito fue súper inquieto. Nosotros vivimos en el campo. Entonces siempre andaba afuera jugando, en bicicleta. Se iba a la lechería y andaba a pata pelada, porque le encantaba salir a pata pelada, nunca usó zapatillas, ni zapatos, ni nada, hasta que entró al colegio. Tenía estrictamente prohibido salir del campo, así que bueno, ahí estaba jugando y de repente se le ocurrió con el nieto del administrador ir a ver a un amigo que vivía muy cerca de la línea del tren. Así que allá partieron, estuvo desaparecido como 3 o 4 horas, imagínate mi mamá, desesperada, me llamó por teléfono diciéndome que el Esteban había desaparecido, que no estaba, así que bueno, yo tratando de consolarle, le decía, no mami, espérate, si ya va a llegar, no te preocupes. Finalmente llegó y lo estaba esperando mi mamá. Ahí que él termine la historia, ¿qué le pasó cuando lo pescó mi mamá? Vamos a ver, ¿qué pasó cuando te pesca a tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela Juanita, bueno, ella falleció en 2016, pero era muy unida porque vivía, el campo era de mi abuelo, entonces ella vivía con nosotros, muy cariñosa, pero en estos tiempos, en esos momentos en que la hacíamos pasar susto, nos llegaba, así que llegué de vuelta, pum, un tapaboca bien puesto, ahí castigado. ¿Nunca más te perdiste? Claro, ella paró todo el campo, paró la lechería, paró las cosechas, paró todo y todos los trabajadores están buscándome a mí por todos lados. Así que, claro, para ella fue un momento bien difícil, angustiante y bueno,
yo aprendí. Ustedes se visitaban porque la familia, nunca más salió del campo. Nunca más salió del campo. Ustedes se visitaban cuando chicos, eran de reunirse en la familia. Sí, yo en verdad mi familia siempre nos trasladábamos los veranos a Chiloé. ¿Ya? Y la parada que hacíamos era siempre en Linares. Pasábamos ahí un fin de semana, unos días, y obviamente con Esteban siempre compartíamos. Si son familias grandes, y aquí estoy pensando en ¿cuál es el orden, digamos, de los hermanos para que ustedes... Son siete, la primera generación. ¿Ya? Siete hermanos. Toda generación de voleibolistas, para que todo el mundo sepa. O sea, sí. Creo que los últimos 60 años en todas las selecciones ha existido un Grimal. Un Grimal, constantemente en la selección. ¿Ya? Y esos siete hermanos, el mayor, que es mellizo con la Lucía, es el papá de Esteban, Jaime, el que habló ahí en el video. ¿Ya? Después viene Gonzalo, después Ricardo, después mi papá Roberto, después Carlos y después el Yoyo, que es el más chico. El Yoyo, que es el más chico, que a mí me tocó verlo en los 90 jugar en y que era Peñaca, extraordinario. Claro. Oye, el para los que no saben, yo fui animador de Voley Playa en mi tiempo mozo. Sí, pues. Estoy hablando de los 90. Claro, en los 90 el Voley Playa tuvo un auge. Se jugaba ahí en Peñaca, en el sector 5. Era típico ver Chile-Argentina los duelos ahí de infarto. Y estaba la dupla de los hermanos Grimald, que eran nuestros tíos. Rodrigo con Ricardo, el Kika con el Yoyo. Y también después jugó el Yoyo con el papá de Alan, papá del Nico. Ahí estoy viendo el Yoyo, yo me acuerdo el Yoyo. Conan. Yoyo como un Tarzán, güey, era una cuestión impresionante. Conan le decían. ¿Decía Conan? Sí. No, increíble, además. ¿Cuánto años tendrá Yoyo ya? ¿Cuánto Yoyo tiene uno? 50 y... 50 y tanto. ¿Y te gusta que se mantiene igual? Igual. Ahora, extraordinario verlo. Oye, ustedes han sacado la mugre y la verdad es que partieron... Y mucha gente dice, bueno, los ve ahora con las medallas de oro... Pensando en los novenos, en el noveno lugar en los Juegos Olímpicos, espectacular. Ustedes partieron muy chicos con vida de sacrificio. Cuéntame un poquito, ¿en qué minuto esto se empieza a poner ya profesional? ¿En qué minuto ustedes se empiezan a dedicar ya en forma seria al vóley? En tu caso, por ejemplo, Marco. Bueno, yo tuve un inicio que me crié en San Felipe, ahí conocí en el fondo el vóley por mi colegio, representando a mi colegio, terminé representando a la ciudad. Representando a la ciudad, a la región, y ahí tuve un llamado a las selecciones nacionales de base. ¿Ya? Eso fue a los 14 años. ¿Ya? Y en la selección nacional entrenaba en Santiago, entonces yo todos los días de la semana tenía que salir un poco antes del colegio y tomarme el bus a Santiago, llegar al terminal de Santiago, la micro al CAR, el Estadio Nacional, y el entrenamiento. Y después de vuelta a San Felipe, y eso lo hacía de lunes a sábado. Fue un periodo hasta más o menos los 17 años en el cual lo hacía todos los días de la semana. ¿Todos los días? Los fines de semana teníamos entrenamientos con la selección y si no, torneos con la selección. ¿Cómo te iba en el colegio? Igual era buen alumno. Yo nota sobre 6 o cerca del 6 siempre. Ya, andaba ahí bien. Sí, bien. ¿Y en tu caso, Esteban? Es más o menos similar. Yo partí, bueno, desde que partí el vóley por el colegio, después en los torneos federados de menores, en la categoría menores por Linares, a los 14 años, o 13 pasando a 14, porque yo cumplo años justo en enero, en el verano. Ya, perfecto. Entonces, en ese verano participé en un torneo acá en Santiago, reforzando un equipo, y ahí fue cuando me llamaron a la selección nacional, y prácticamente toda mi enseñanza media, primero medio, cuarto medio, al ser de Linares, yo no podía venir todos los días, como lo decía Marco. Así que, de lunes a jueves en la semana, entrenaba en Linares, con mi categoría, con los adultos que estaban mi hermano, mis viejos, y el viernes me dejaban salir un poquitito antes de clase. Tuve la suerte de tener un profe también que es bien apasionado por el vóley, que era justo mi última hora de clase. Así que nos dejaban salir un poquito antes. Yo tomaba el tren o el bus a Santiago, 4 horitas de viaje, 1 horita más para llegar al entrenamiento. Entrenaba viernes en la tarde, sábado en la mañana y volví a Linares para cumplir con todo lo académico en el colegio durante la semana. Y así por 4 años, viajando todos los fines de semana acá a Santiago. Bueno, ustedes en la época de la adolescencia no carretearon. Muy poco, muy poco. Muy poco. Nos perdimos, claro, claro, nos perdimos muchos momentos. No, yo lo hice al revés. Ahora no carreteo. Ustedes van a carretear, claro. Ahora, yo ahora no carreteo. Yo hice alto rendimiento nocturno en esa época. No, sí. Pero tenemos ahí... Sabemos que algo de alto rendimiento hiciste también. Sí, hice en algún minuto alto el rendimiento, pero después no me acompañó el físico. Las ganas sí. Oye, no me miren a huevo. Ustedes saben que aquí el campeón mundial de senior ping-pong presenta a ustedes. Hay un desafío senior pendiente, sí. Tenemos pendiente un... Un desafío pendiente. Sí. Oye, ¿por qué les preguntaba? Porque le preguntamos a tu mamá acerca del sacrificio de esa época, de cómo, ¿cierto?, era tu vida y cómo también tú enfrentabas ese desafío. Mire. Hola, hijo querido. Hola, Esteban. Hola, Martín. Aquí recordando con tu viejo tu etapa de niño inquieto. Siempre lo fuiste. Empezamos con la aventura del deporte. Yo te acompañé por un par de semanas hasta que tú te aprendiste solito el recorrido.
y era agotador, era un sacrificio, lo sabíamos, para ti y para todos. Salías del colegio, bus, entrenamiento, volvías a las 12 de la noche, comer algo, dormir, y al otro día se repetía esto durante varios años. Por ese esfuerzo estamos inmensamente orgullosos de ti, de lo que has logrado y del tremendo hombre y buen hombre que te has convertido. Un beso gigante. Oye, tu mamá te hizo un homenaje, ¿no? Sí, una máquina, una máquina. Bonito, bonito. Habla muy bien, además. Sí. Mi papá grabando mantuvo el pulso, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cuál era el sobrenombre que te decían a ti? ¿Cómo te decían? Bueno, mi vieja me decía enano, enano. Y ¿ya? ¿Ya? En verdad, obviamente, porque siempre era el cabro chico que estaba subían de categoría o estaba juntándome con niños más grandes. Y era siempre el cabro chico que estaba ahí metido. Y mi mamá siempre le agradecía, vamos enano, y por ahí también mis amigos me empiezan a decir enano por lo mismo, es de cariño. Y por otro lado, tú, Esteban, eras la mascota del equipo de tu hermano. Sí, pues siempre el menor también, siempre, bueno, cuando, antes de jugar vóley incluso, como les conté, yo jugaba en la casa, entonces algo sabía, y algo que me salió, el fundamento que me salió desde bien chico era el saque de remache, ese cuando te tiráis la pelota y entráis a atacar, ¿ya?, desde el saque, y es como un ataque desde el saque, y a los 9 años yo ya lo hacía. Entonces, con mis viejos veníamos a Santiago cuando mis hermanos ya estaban entrenando en la selección, y cuando terminaban su entrenamiento de las selecciones juveniles o adultas, me tiraban para dentro de la cancha y me tenían sacando todo el rato, sacando de remache, y estaban todos los jugadores, todos los seleccionados, haciéndome barra cada vez que sacaba, pasaba un saque y me lo celebraban. Entonces yo corría para lado y lado. Y... mira, tengo una persona que recuerda ese momento cuando tú estabas recién metiéndote a jugar bolilla y te apasionó el deporte, mira. Hola, buenas. Aquí estoy para comentar una anécdota que sucedió en el año 2005 en Talca, en donde se llevaba a cabo el Nacional Universitario de Voleibol. En este entonces, Esteban estaba en el colegio y él fue nuestra mascota y también nuestro jefe de barra. En ese equipo jugaban sus dos hermanos mayores, Rafael y Jaime. Yo también era parte de ese equipo. Y una vez que nosotros salimos campeones, ahí sale Esteban y salta y justo sale en el momento preciso en donde nos sacan la foto, que es la portada del diario El Centro de ese entonces. Así que ahora les comparto a ustedes también la fotografía de ese momento que les acabo de comentar. A ver dónde me colé. Tenemos la foto, mira, ahí está. ¿A dónde estás tú? El de azul. El de arriba, el de azul. El más chiquitito. El más chico, o sea, ahí te... Abajo mío está mi hermano, el de pelo medio largo, y el que está más abajo, a la izquierda, como... con la copa. Con la copa, sí. Jaime, mi otro hermano. Oye, bueno, lo inicio, claro. Y verlo ahora, grande, usted ya desarrollado, hombre. Sí, y como parte, lo cierto, la vida de un deportista, es interesante. ¿Se pueden poner de pie, por favor? ¿Se pueden poner de pie? ¿De nuevo? Sí. A ver... yo auguro lo siguiente, queridos amigos de Metrópolis. Díganos. ¿Ah? No te escucho, weón. Dígame, ¿qué necesidad, weón? Ah, no, lo que pasa es que cuando ustedes se retiren del vóley, yo me gustaría ser representante de ustedes en el modelaje. Ah. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos una música solamente para fotografía. Mira, ¿has modelado alguna vez, no? Yo no. Ay, no? Mira la cámara, por favor. ¿A qué cámara puede ser? ¿A qué cámara puede ser? ¿A cuál? Mira, mira ahí, serio, sí, de lado, ahí. Esteban tiene buen perfil. Aquí está, están enfocando. Gírate ahí, Esteban, gira la cabeza un poco al lado. Mira eso, mira. Ahora, levanta las cejas, por favor. Levanta las cejas, sonríe. Sonríe y ahora deja de sonreír. Y solamente la ceja de arriba. Excelente, porque te tengo un futuro, pero extraordinario. Con esa pinta, ¿por qué estás soltero? Acierto, por favor. ¿Por qué estás soltero? ¿Hace cuánto estás soltero? Hace más o menos 3 años. ¿Tres años? Sí, después de una relación larga, pero en realidad estoy feliz, ahora estoy... ¿Ya tenés feliz? No, no, claramente. No estoy diciendo que no estoy feliz. Pero me refiero en este momento, bueno, disfruto lo que hago. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar en nuestra pasión, que es el deporte. Así que disfruto lo que hago, voy viviendo el día a día, y en pero realidad cuánto, por ejemplo, gustado. La última relación fue una relación larga, ¿de cuánto tiempo? 8 años. Ah, para, de dentro de aquí, 8 años. Partí chico, partí como a los 18. ¿Y te pasó eso un poco que después empezaste a viajar y eso empezó a afectar tu relación? Bueno, no tanto, porque fue siempre igual.
La música le pone, Let's get it on. Fue desde que partí, ya está en esta como carrera de alto rendimiento, primero en el volei indoor, así que no creo que eso haya sido el motivo por el cual terminamos, pero a todo esto fue una relación muy linda y no me arrepiento en ningún momento, pero como te digo, ahora me preocupo de lo que hago, lo paso bien también. De repente me hago viajes solo, que es algo que me gusta. Ah, ¿viajáis solo? Sí. ¿Ya? ¿Cómo eso? A ver. Es algo que me gusta porque es bien libre en el fondo. Tú no necesitas una planificación. Yo de repente me fui, bueno, hice coincidir con una premiación que teníamos que ir, por ejemplo, el 2019 a Estados Unidos, en Miami. Me fui una semana antes y estuve en Los Ángeles viendo amigos. Tengo un amigo que trabajaba en los Lakers. ¿Soltero también? No, él es mucho mayor, tiene su familia y todo. ¿Ya? Pero trabajaba en los Lakers, que es otra de mis pasiones, el básquet y la NBA, que soy fanático. Así que el lugar que voy siempre lo hago coincidir con un partido. Y lo fui a ver a él. Él, como trabajaba ahí, me hacía pasar al estadio, al Staples Center. Una horita antes me hacía bajar a la cancha sin entrar al campo de juego, pero estando ahí en un ladito mientras todos estaban calentando. Y después veía el partido ahí en una ubicación preferencial, como en la fila 5 de haber sido, como en la altura del aro. O sea, ¿has disfrutado que, de la soltería? Claro, después me fui a Miami un tiempo antes a recorrer y... Bueno, obviamente también me gusta salir con... hacer viajes con amigos y otras cosas más organizadas, pero de repente me puedo dar ese lujo de... quiero ir a tal lado, voy y... ¡Qué maravilla! Y sin sale, ninguna planificación. Sin ninguna planificación. A diferencia a ti que tenés que planificarte, Marco, porque tú estás casado hace cuánto. Yo casado 2 años. ¿Dos años? Más de 2 años. ¿Pero relación de pareja cuánto? 10 años. O sea, tú partiste también a los 22. A los 21. 21 o 22. O sea, los dos tuvieron relaciones largas. Bueno, la tuya no fructiferó, pero la tuya se convirtió en matrimonio. Sí. Yo feliz con la placa, feliz. Y claro, nosotros tenemos que planificar todo en conjunto. Ella es médico, ella está haciendo su especialidad de dermatología. Entonces, por eso también nos tenemos que compatibilizar los tiempos. Y ahí estáis con el pelo cortito. Más corto, de hecho, primera vez que tengo el pelo tan largo ahora. Sí, oye, cuéntame. Me estoy acostumbrando. ¿Cómo han sido estos 2 años de matrimonio? Porque ustedes viven cuánto tiempo fuera. Más o menos la mitad del año. O sea, tú la mitad del año no estás en la casa. Sí. Igual coincidió. ¿Te difícil, es el difícil. Tema de la pandemia, entonces eso nos hizo estar un poco más de tiempo. Ahora estuvieron más en la casa y claro, se la fueron pandemia a vivir juntos, de hecho. Nos tocó el año pasado, nos fuimos a San Felipe, a la casa de mis viejos, y pasamos ahí, fondo de las cuarentenas. Pudimos entrenar la parte física, nos armamos un gimnasio, y ella nos acompañó para allá también, pues, así que... O sea, están tú, Esteban... Esteban se sumó, claro, alcanzó a estar un mes en su departamento. Yo estuve un mes en mi departamento. Coincidió que justo estábamos de viaje, cuando empezó todo en marzo. Fuimos a jugar a Qatar. Y después de Qatar teníamos que ir a Australia y México seguido. Y ahí en Qatar ya estaba la incertidumbre si se iba a hacer o no, pero finalmente dijeron sí, se hace Australia. Nosotros tomamos el vuelo desde Qatar, que son como 15 horas. Y cuando íbamos en el vuelo se canceló todo. Así que llegamos a Australia. Llegamos a Australia, ya estaba todo cancelado. Tuvimos la suerte de que nos pudieron hacer el cambio de pasaje rápido. Volvimos al día siguiente a Chile y llegamos a cuarentena. Ahí yo no salí de mi apartamento en un mes. Hasta que decidimos decidir a la casa de Marco. Estaba la opción de ir a Linares, pero en Linares tenía miedo del tema. Estaban mis viejos, vive con nosotros también la nana de que está la familia. Nosotros le decimos nana de cariño también, porque no permite que le llamemos por su nombre. Ajá. Y que ella es mayor, ella llegó a trabajar con la familia cuando mi mamá tenía 5 años. Entonces hay que cuidarla mucho. Ahora, claro, debe tener 80 años, tiene su enfermedades, entonces tenía miedo de ir para allá y poder llevarle el virus. Así que decidí ir a donde Marco, que estábamos con harto espacio también, teníamos más implementos para la parte física. Ahí te viendo imágenes cómo están entrenando. Sí, aprovechamos ese momento, el físico, subimos un par de kilitos, yo creo que llegamos a nuestro mejor estado atlético de la carrera, así que a diferencia de preocuparnos tanto por lo que estábamos viviendo, intentamos aprovechar ese momento, ese tiempo que tuvimos y sacarle provecho de darle al físico. Perfecto, eso es la parte deportiva, pero en la parte amorosa, ¿cómo fue para ti la pandemia?
Excelente, excelente. ¿Excelente? O sea, mi señora está haciendo un máster en Londres. Y por toda esta pandemia se suspendió el segundo semestre y esa suspensión la pilló en Santiago de vacaciones, como en la mitad del proceso. Así que no pudo volver a Londres, terminó haciéndolo todo online y nos fuimos a San Felipe y pasamos ahí prácticamente todo el segundo semestre juntos, algo que no habíamos hecho en los últimos 10 años. ¿Y cómo fue eso para ti? Así que fue extraordinario, nos conocimos mucho más, compartimos más con nuestra familia y hemos ido forjando una relación súper bonita. Oye, cuéntame, ¿cómo conociste a tu señora? Porque tú la conociste de una forma bien especial, pues, Marco. Sí, ya lo presentaste. Cuéntate la firme. Lo presentaste. A ver, ¿cómo conociste tú a tu señora? Carreteando acá en Santiago. No, pero no es carreteando. De una forma especial carreteando, porque tú resulta que asumiste un rol que no era. Claro. Está los típicos after office. No sé si siguen existiendo los after office. ¿Existen todavía los after office o no? No, ya no hay. Ya ¿Qué no son existe. Los after office? ¿Qué es lo que son? Bueno, yo sé que muchos hicieron lo que yo hacía en ese entonces, con mis amigos mayores que sí estaban saliendo de la oficina. ¿Qué es lo que hacían? Yo hacía el rol de salir de la oficina sin estar trabajando. Para. Tú me estás diciendo que tú, 20. Deportista, te conseguiste un traje, un maletín. No, si era más informal. Era una camisita y el pantalón. Y tú ya ibas a hacer office y tú nunca has pisado una oficina en tu vida, güey. Nunca. Yo vi mucho. Ustedes se ríen ahí, pero son varios los que lo hicieron. ¿Ya? Y así. ¿Y qué? Así ¿llegaste al after office y qué? ¿Y cómo conociste a tu señora? ¿En qué circunstancias? Me tocó que justo fui con un amigo que iba con su pareja en ese momento y la misión de la noche era conseguirme una mujer amigo. ¿Qué? Era la, misión, la misión de la noche. Que alguien enganchara contigo. Claro, más que estuviéramos los dos en pareja. Se acercó un amigo de mi actual señora y me dice, ¿ustedes qué hacen que son tan altos? Yo iba con un amigo que también es grandote como yo. No, nosotros jugamos vóley. Ah, mira, yo tengo una amiga que juega vóley también, está acá conmigo. Entonces se vuelve, va a buscar a la amiga y resulta ser ahí Isabel. Bueno, Isabel conocía a mi amigo con el que estaba porque Isabel es un poco mayor que yo. ¿Cómo? ¿Es un poquito mayor que tú? Claro, 3 años mayor que yo. ¿Ya? Yeah. No sé si tenía que decirlo. Ya la cago. Ya la cagaste. La acabas de cagar, está ahí soltero. No, pero nos nivelamos. Yo tengo... soy más maduro, puede ser. La cagó de nuevo. La acaba de recagar. Esteban, aconsejalo, por favor. Claro. Yo termino la historia. Ella le tocó competir contra mi hermana mayor y contra los hermanos mayores de Esteban. Entonces nos cachábamos menos la familia y nosotros no nos conocíamos, pero ahí como que hicimos muy buena conexión. Terminó el carrete, en eso quedó, el after office terminaba igual temprano. Después nosotros seguimos carreteando y ella estaba estudiando medicina, entonces tenía el otro día clase y no pudimos seguir juntos esa noche. Pero compartimos celular y en ese tiempo, esto fue el año 2010, no existía WhatsApp. No había ahora. WhatsApp, no había nada, pero había redes puro sociales. Puro mensaje texto. Uy, el mensaje texto, ¿te acuerdas cuánto? 690 pesos costaba el mensaje. Costaba, 690 pesos el mensaje. Pero esto fue en diciembre, yo todo el verano me voy a competir. En ese entonces no íbamos a competir el circuito sudamericano. ¿Ya? Entonces pasaba fuera de Chile. Y ella también es de Arica, entonces se fue a Arica, volví a Santiago y nunca coincidimos durante el verano. Yeah. Pero siempre ahí yo volví a Chile y un mensajito texto, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cuándo vais a estar por Santiago? Y así estuvimos todo el verano. 690. Y recargando el teléfono también. 690, la bolsa, compremos la bolsa, mensaje texto. Todo el verano así, hasta que en marzo coincidimos en un carrete que los dos estábamos en Santiago, de nuevo un carrete, y ahí no nos separamos más. Al día siguiente yo la invité a salir, tuvimos ahí una tarde romántica por el parque forestal, fuimos a tomar unos helados y terminamos en su departamento y no salí más de ese departamento en 2 semanas, así que... ¿Tú viviste junto con ella antes de casarte? Sí, alcanzamos a vivir en la casa de su familia, la casa de su abuela, después solo en el departamento que arrendábamos y ya casados llevamos viviendo juntos 6 años más o menos. Seis años hasta que se casaron hace dos. Hace dos. Perfecto. ¿Y cómo le pediste matrimonio a tu señora? ¿En qué circunstancias? Yo lo tenía pensado, llevamos juntos como 7 años, compré el anillo y teníamos un torneo de oro en Viena, en Austria. ¿Ya? Y después del viaje yo invité a la Isa a que fuera a vernos este torneo. Y después planeamos unas vacaciones de un mes en Europa, viajando por distintas partes. ¿Ya? Y planeamos ir a Italia, después pasamos por Grecia y terminamos en Londres. 3 lugares súper bonitos donde pasamos por muchas ciudades donde era probable encontrar el lugar donde yo podía proponerle el matrimonio. La cuestión loca fue que pasamos por Venecia, estuvimos en Roma, en la Fontana de Trevi, después fuimos a Pisa, el Coliseo. Después pasamos a Grecia, recorrimos casi todas las islas de Grecia, súper bonito. Y
en ningún momento yo me armé valor como para proponer. ¿Se le chupó? No se le chupó, pero... ¿Se le chupó? En otras palabras. Sentía que no era el momento ni el lugar. Perdón, ¿tú sentías que, en, no sé, en Roma no era el momento y el lugar? Y yo con el anillo en el bolsillo. ¿Tú sentías que en Venecia no era el momento y el lugar? La Fontana de Trevi. ¿Tú sentías que la Fontana de Trevi no era el momento y el lugar? Yo pongo matrimonio a mi señora ahí al tiro. Hacia el tiro, yo te pido matrimonio a vos y al que sea. Es que era el lugar más trillado, entonces yo decía, no, este no es mi lugar. Yo buscar un lugar especial. Era muy trillado. ¿Qué? Muy el trillado. Chileno siempre agrandado, ¿eh? La Fontana de Trevi es trillado. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Claro, y en Santorini con el Sunset y tampoco. No, tampoco más de lo lugar. Mismo, más de lo mismo. Y terminamos en Londres. Bueno, la flaca vivió en Londres un periodo de su infancia porque su mamá estudió allá. Y ella también tenía la idea de ir a estudiar, a hacer un máster en el futuro en Londres. Entonces dije que ese era un buen lugar. Fue justo un día súper emotivo porque era el aniversario de la muerte de su abuela. Ya. Entonces ahí terminamos en uno de los edificios más altos de Londres, en un barcito. Obvio, tenía que ser consecuente con el mismo, digamos, un edificio alto. Y estábamos ahí tomando unas champañitas y ese fue el momento que decidí. Ya el penúltimo día antes de volver a Chile, así que no me quedaban más opciones tampoco. ¿Y con todo esto que me estás contando, te preocupa el estado civil de Esteban o crees que él va por un buen camino? No, yo sé que Esteban está disfrutando este momento. Un aplauso, pero ahí si quieren dejar sus números, sus mensajes, Instagram tiene su perfil, claro. El perfil abierto, Esteban, ahí para Esteban, que Esteban, tú tienes el Instagram de los primos Grimald, el Instagram, ¿cuál es? Para que todo el mundo lo siga y crezca como vos. Tenemos el Instagram en común, que es el que usamos para nuestra carrera del vole, que es Primo Grimald. Primo Grimald. Primo bajo Grimald. Sí. Primo guión bajo Grimald. Y Esteban Grimald, F, cuéntame, ¿cómo ha sido esta perspectiva? Y aquí voy a entrar en una... la verdad, ¿te gustaría estar en pareja ahora o sientes que la vida soltero te queda bien? No, yo estoy feliz ahora, no es algo que me nace forzarlo tampoco. Ya. No te lo voy a negar tampoco si encuentro a alguien bien, pero ahora estoy disfrutando. Igual nos tocó un momento difícil, todo el tema de la pandemia. Nosotros, sí, pues pasar la pandemia solo es distinto. Nosotros no podíamos tener mucho contacto también, ni siquiera con los amigos durante todo este tiempo previo a los Juegos Olímpicos, porque corríamos el riesgo de contagiarnos y si nos contagiamos se fue al tacho, claro. Todo el trabajo de los últimos 4 años, nos podíamos perder incluso viajar a Tokio. Así que medio limitado. Medio limitado. No llueve, pero gotea. ¡Eso! Eso, no llueve, pero gotea, ¿eh? ¿Eh? No se queja. No se queja. No se queja. Oye, el tema de los hijos, ¿para ti es importante, Marco? Pensando en que también tu carrera es de mucho viaje. Claro que es importante, pero también soy consciente de lo que estoy viviendo ahora. Yo paso la mitad del año afuera, entonces es un poco irresponsable tener que dejar que mi señora cargue con todo, siendo que yo no estoy. O sea, tenés que estar en la casa. Estar presente también. ¿Tu señora es alta también? ¿Es alta tu señora? Sí, 1.80 m la flaca. También ex voleibolista. 1.80 m. 1.80 m. O sea, podría haber un Grimald de nuevo que siga en el vóley y todo. Sin duda, la generación. Va a ser deportista, no sé si el vóley, pero... Oye, yo siempre tenía una duda con los voleibolistas. Mira, acérquese por acá, lo voy a llevar acá al centro. Porque hay cachado que los voleibolistas se hablan y se entienden por la espalda. ¿Han cachado eso, no? Sí. Las señas. Sí, entonces... Sí, pues se conoce mucho más de espalda que de frente. Sebo. Ahí... Vamos a explicar un poquito cómo opera esto de la seña. Y para eso, a ver, pongámonos de ladito. Por ejemplo, ustedes están jugando contra Metrópolis. Ya. ¿Ya? Que es, o sea, son 2-5. Nosotros Marco hacemos... está en la red. Hacemos ¿tú una estás táctica, adelante, tú estás atrás? Una táctica claro. Previa con el entrenador. Vemos videos del rival en el fondo, vemos sus tendencias y en base a eso hacemos las marcaciones atrás. ¿Ya? ¿Qué son las marcaciones? Para entender. Es lo que yo le voy a marcar al atacante rival. ¿Ya? Al atacante del lado derecho con esta mano y al atacante del lado izquierdo con esta mano. ¿Ya? Entonces ponte tú, saquémosle al jugador de la derecha. ¿Ya? Y le voy a marcar la diagonal. ¿Ya? Eso yo marco con esta seña, ¿cachai? Yo me ordeno atrás, pues Marco me está diciendo que va a marcarla en el bloqueo. ¿Ya? El ataque diagonal del rival. Perfecto. Entonces yo tengo que estar más pendiente de el ataque calle del rival y salir corriendo así que la toca por encima de Marco. Perfecto. Hazme otra seña, por ejemplo. ¿Cuál más? Está la posición 3. Ya, ¿esa cuál es? Esa bueno, hazme una que se pueda hacer. No, es para allá.
y posición 3. ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso? Lo importante son estos números. Ah, claro, claro. Olvídense esto. Olvídense esto. Si entendí esto. ¿Qué es esto 3 y este? Y este... Mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? Claro, yo... bueno, el 3... El básico, eso es el 1, que es marcar la calle. ¿Ya? Y con el 3, él me dice que va a marcar una calle preferencialmente, pero cubriéndole un poco más al centro de la cancha. ¿Qué es lo que es la calle, güey? A la calle, sí. Eso hay que explicarlo. ¿Qué es lo que es la calle? Claro, está la el 2 es la diagonal, el ataque cruzado en el fondo. ¿Ya? Y el 1 es la calle, que es el ataque que él me va a hacer derecho con el fondo. El ataque paralelo. Perfecto. Y es de eso cuando nos gritamos nosotros en la otra acción de juego que cuando estamos recibiendo. ¿Ya? No sé si escuchaste en los juegos que era complicado. Era porque en un momento yo estoy mirando al otro lado, como que tengo una noción de lo que está pasando. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy atacando yo, pero en un momento yo dejo de mirar al otro lado y miro la pelota para hacer el ataque, y ahí es cuando Marco me ayuda. Y por ejemplo, si el defensor se va a la diagonal, él me dice calle, 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 para decir que la calle está libre en el fondo. Para y tú yo meterte. Puedo, claro, tocar a la calle. ¿Se han peleado alguna vez? Hay roces. Hemos discutido. Pero hemos no discutido. Nunca combo. No, pero, yo, ¿pero han llegado a momentos de calentura así heavy? Generalmente dentro de los partidos. ¿Ya? Y ¿Por qué se calientan, por ejemplo? Porque los dos queremos ganar. Y ¿ya? sentimos que o uno no está haciendo bien su pega, ¿ya? pero siempre con la intención de mejorar o de ganar el partido o el punto, ¿cachai? ¿Ya? ¿Y te pasa a ti lo mismo que de repente tú sentís que, no sé, Marco no está al nivel? Bueno, se siente eso y de repente es una frustración también personal contigo mismo y que te hace bloquearte, que te hace cerrarte y que de repente cuando te hablan está ahí como más propenso a responder mal y bueno, ahí se crean situaciones, pero... ¿Cuál ha sido el momento crítico de ustedes? ¿Cuál ha sido el momento así que han estado pero a punto de agarrarse a combo? No agarrarnos a combo, pero hay momentos que ya la calentura es tanta que... Bueno, cada uno se enfoca en lo de él nomás y como nos mandamos la chucha, ¿cachai? ¿Ha pasado varias veces? Sí, bueno, cuando están en el fragor de la competencia, claro. Es algo normal y parte de la relación, de una dupla. La relación es saber sobreponerse a esos momentos rápido, porque eso nos puede cortar un partido, nos puede cortar un torneo. No, entiendo, entiendo. Pero, a ver, seamos claros con lo que estamos hablando. Seamos claros. ¿Tiene que haber existido algún momento crítico de ustedes dos? ¿Algún momento donde la cosa estuvo tensa? ¿Algún momento donde la situación estuvo ahí? ¿Recuerdas alguna? Es que tan tenso no sinceramente recuerdo. No es un momento en que hayamos pensado ¿en separarse? En separarnos. Pero sí momentos que han sido difíciles y momentos que nos han hecho perder partidos, irnos cada uno en la suya y perder partidos importantes, medallas importantes de repente. ¿Ha pasado? En los Juegos Panamericanos del 2015, que fueron en Toronto. Estuvimos súper cerca de conseguir la medalla de bronce. Jugamos con Cuba ese tercero y cuarto. Ganamos el primer set bien. Teníamos el control en el segundo set. Y al final del segundo set empezamos a caer, a caer, a caer. Tuvimos match point incluso. Y eso es lo peor, cuando tenía el partido en la mano y se te va. A mí me ha pasado que yo tengo el partido en la mano y se me va. Claro, tuvimos la pelota incluso con una defensa para cerrarlo. Yo ataqué y me la bloquearon. Después de eso perdimos el set y el tercero nos fuimos completamente. Estábamos cada uno por su lado, sentíamos que ya habíamos estado tan cerca y no lo conseguimos que ni siquiera pensamos que la oportunidad todavía estaba ahí. Entonces, ese fue un momento súper difícil del cual aprendimos mucho e incluso se nos dio una situación similar en Lima, donde tuvimos tres puntos de partido en el segundo set. Y tampoco perdimos ese set, pero... Ya, como te digo, ya habíamos vivido la experiencia, ya estábamos más maduros, nos fuimos a sentar y dijimos, estamos 0-0, vamos a partir un set nuevo y vamos a ganarlo. Y ganamos bien finalmente ese partido. Oye, es bonito escucharlo porque uno finalmente no conoce tanto las historias de los deportistas de esfuerzo como ustedes. Y yo por eso les quiero hacer una pregunta súper directa y una pregunta más que tiene que ver con el deporte. ¿Es verdad que había unas camas antisexo en los Juegos Olímpicos? Eso salió en las noticias. Eso salió en las noticias, yo creo, porque es lo que más vende, pero eran cama ecológica. No, sí, puede ser ecológica, pero... Y por el tema de peso, que soportaban creo que hasta 200 kilos, decían que no soportaban a dos personas encima y la nombraron como antisexo, como una de las cualidades de las camas. Ya. Yo la probé saltando. Saltando encima. Y aguantó. Pregunta. ¿Es verdad el mito de que si un voleibolista tiene sexo antes de un partido,
¿Salta menos? ¿Y los animadores? No sé, pero los campeonatos que hemos jugado en Chile no ha ido muy bien. ¡Ah! ¡Grande campeón! Responde para la vuelta a la pausa. Estamos los cinco mandamientos y además tengo un video de ustedes bailando que ni se imagina. ¡Vamos, volvemos! ¿Dónde se prende la sintonía? Estamos de vuelta con los primos Grimal, con Esteban y Marco en los cinco mandamientos. La verdad es que los miro y digo, qué mal que estoy, weón. Sí, pero al mismo tiempo estoy orgulloso porque creo que ustedes están haciendo una carrera increíble. Los dos tiran aro, me di cuenta. Dos aritos tengo yo. ¿Sí? Acá. ¿Por qué dos? Bueno, este me lo hice hace mucho tiempo, cuando tenía 18 años, con una tradición familiar, un poco de parte de por el lado de mi mamá, sí. Todos mis primos y hermanos se lo hicieron. Ah, todos tienen aro, ¿ya? Okay. El arito acá arriba. ¿Ya? Y este acá abajo me lo hice porque me dieron ganas de este año, este es nuevo, hace un par de meses. Ese es pandemia, es pandemia. ¿Y tú, Yo lo tengo Marco? Como de los 15 años. ¿Los 15 años? Sí. Perfecto, perfecto. Y pelo largo, lo he relajado. Y además, ¿usted le gusta bailar? Medio trosco. Hay en las situaciones que hay que bailar. Bueno, es que tengo un video que quiero mostrarles que a veces se enorgullecen de lo que les voy a mostrar. Miren, miren, miren. O todo lo contrario. Ya me acordé. Y sin, déjale, y sin poder, ¿eh? Mira la concentración para poder Se aprovecharon de nosotros. No. Es que no sabíamos la coreografía. Yo pensaba que yo era tronco, pero te pasaste. No, ¿qué te digo? Ahí estábamos, flaco. Hasta con la brida era de ese, mira. Bueno, el video. Algo hacíamos. Mira, ya no, suelta la cadera, mira. El Marco tiene un paso que es característico. ¿Tiene su paso característico? Yo, pero el dedito parado ¿el siempre dedito parado? Es importante. Este es un paso oreado viejo ahí. Aparte, es para todos los ritmos, güey. Sí, para todos los ritmos, el dedito parado. Oye, pregunta. Yo sé que a ti te gusta cantar, pero que no se te escucha bien. No. Pero yo sé que te tengo un desafío para ti, Esteban, que suponía que era el más tímido y me había hablado hoy día perfecto. Oye, pero no se escucha bien tampoco si yo canto. Tengo un desafío. Espera, ¿dónde tengo la letra? Acá tengo la letra. Me conseguí una canción que yo sé que te gusta. Aunque no venía preparado, se llama eso. Pero quiero ver si eres capo de interpretarla. Es una canción bastante suave, fácil y a ver si te da bien con Metallica. ¡Oh! Metallica. Un honor para mí. ¿Te gusta Metallica? Me gusta, mucho Metallica. Este álbum estuvo de aniversario, ¿eh? ¡Éjale! Pero mira qué temón. Estamos listos. Say a prayer, little one. Don't forget my son. To include everyone. Toma. Took you in, warm within. Keep your free from sin. Till the sun that he comes. Sleep with one eye open. Gripping your pillow tight. To never land. ¡Toma! ¡Se va, Grimal! Ahí votamos todos. ¡Extraordinario! Máquina. Se pasó, ¿no? Algo salió. ¿Viste? Y auguro ahora un comercial con Esteban cantando de algún producto. Karaoke. Abrimos un bar. No, ya, se irá a la mierda la carrera. Ya, vamos a sentarnos porque quiero hablar con usted acerca de la medalla de oro. Vamos. Y específicamente los Panamericanos. Dejamos los micrófonos. Espectacular. Mira, la medalla de oro, y aquí quiero detenerme un minuto y pedirles un minuto de silencio absoluto. Lo que voy a leer tiene que ver con el esfuerzo de ustedes, que a mí me llamó la atención y esto lo sacamos de internet. Y que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, pero también tiene que ver finalmente con las medallas de oro. Confírmame esto, ¿dónde lo sacaron? Porque a mí me llamó mucho la atención. El arenga del abuelo.
La arenga al abuelo. Y esto es para todas las personas que de repente criticamos o critican a los deportistas de élite y que no tienen medalla. O que a veces, después de mucho esfuerzo, llegan a los juegos, pero después no traen resultados. No es que nosotros somos muy buenos para criticar y para exigir, pero poco para apoyar. Entonces, si quieres ir a los Juegos Olímpicos, escuchen bien, por favor, porque esto es muy interesante. Solo tienes que cumplir los siguientes requisitos. Elige algún deporte. ¿Ok? Parte fácil la cosa. La parte fácil. Tienes que ser el mejor de tu grupo, el mejor de tu comuna, el mejor de tu región, el mejor de tu país, ser uno de los mejores del continente. Tienes que pagarte absolutamente todos los gastos que conlleve practicar ese deporte, porque cuando inicias el costo lo cubre mayormente tu familia y los cercanos. Tienes que contar con habilidades y cualidades únicas como sacrificio, esfuerzo, disciplina, constancia y mucho más. Tienes que olvidarte de las fiestas, las salidas, da igual si el día es lluvioso, estás soleado, si estás motivado o no. Simplemente lo único que importa es que vayas a entrenar. Debes superar el estrés mental, el dolor físico que una carrera deportiva lleva. No debes haber margen de error en las competencias. Debes ser perfecta si el Comité Olímpico Chino le paga el viaje de paseo a los Juegos Olímpicos al que lo desee. Solo debe cumplir todo lo anterior. O sea, la pregunta es, ¿quién va a llegar ahí sin hacer todo ese esfuerzo? Es prácticamente imposible. Y ustedes tienen todo esto. Todo esto. Y yo cuando veo los logros de ustedes, digo, ¿cuántos años de sacrificio y esfuerzo? Y tengo que recordar los Panamericanos 2019, donde ustedes logran la medalla de oro, que es muy, muy importante, y que es un logro histórico para nuestro país. ¿Por qué es tan importante para usted? Y ahí, Esteban, quiero partir contigo, porque sé que tiene una historia también detrás muy, muy notable con respecto a tu familia. Bueno, nosotros somos convencidos de que todos los objetivos que hay que plantearse en la vida, en nuestro caso en el deporte, tienen que ser objetivos que sean difíciles de cumplir, porque ahí es donde uno va a poder buscar la mejor versión de cada uno. Y nosotros siempre nos hemos propuesto objetivos muy a largo plazo. Cuando empezamos el voleibol playa, nuestro objetivo inicial como magno objetivo fue clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, porque en ese momento nunca nadie había logrado una clasificación olímpica. O sea, de la planificación para llegar a Tokio, ¿cuántos años fue? 10 años. 10 años, desde que partimos. O sea, ustedes están con una planificación. Estoy pensando que esto es increíble. Claro, o sea, obviamente habían... obviamente hay objetivos que van entre medio, claro, pero el objetivo final era a 10 años. En ese momento era clasificar. Porque esa va a ser la edad madura del deportista... porque hay mucho camino en el fondo recorrido para conseguir ese objetivo, que es muy difícil, impensado acá en Chile. Vale, bueno, y dentro de ese camino se dio que logramos clasificar a Río primero. Esa fue nuestra primera experiencia olímpica, cumplimos el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Pero después de esos Juegos pasó a ser la base de nuestro futuro proyecto y queríamos ir más allá. Bueno, y entre medio de todo esto están los Juegos Panamericanos. Nosotros jugamos nuestros primeros Juegos del 2011 en México, donde nos sentimos que llegamos muy bien en nuestro nivel técnico, pero no teníamos la experiencia, eso nos jugó una mala pasada y terminamos quedando eliminados en la fase grupal. Ajá. Dijimos, tenemos 4 años para volver a intentarlo en los próximos Juegos Panamericanos de Toronto. Ahí se dio esa historia que conversamos hace un ratito, donde estuvimos rozando la medalla y no la conseguimos. Entonces fue un momento súper difícil en nuestra carrera, pero que nos hizo, cuando ya teníamos la mente fría, proponernos trabajar de nuevo otros 4 años y ir por esa medalla de oro que era lo que tanto anhelábamos. En ese proceso, el 2018, cuando estábamos a 1 año de los Juegos Panamericanos, le detectaron un cáncer a mi mamá, un cáncer de mama. Entonces ella se tuvo que empezar a someter a todo ese proceso. En el momento en que se lo detectaron fue más o menos al final de nuestra temporada. Entonces en el inicio de ese proceso yo pude estar con ella, acompañarla mucho. Nos unimos mucho con mis hermanos, con mi viejo, en realidad toda la familia. Y no la dejábamos en ningún momento sola que se fuera para abajo. Siempre era, a pesar de que incluso en momentos para nosotros era súper difícil, porque obviamente la preocupación era mucha, que todo saliera bien. Pero siempre a mi vieja le demostrábamos lo positivo, un buen ánimo, pasarlo bien, reírnos. Cuando estábamos con ella, disfrutábamos esos momentos. Y
Después yo empecé a viajar a los torneos en 2019. ¿Cómo era para ti viajar sabiendo que tu mamá estaba con el tratamiento y con claro, cáncer? Por un lado era difícil por el tema de que existía una enfermedad. Ajá. Pero por otro lado, toda esta unión que hubo como familia, todo lo que le demostramos a mi vieja y la fortaleza que ella demostraba, afrontando también todos esos procesos, empezó con su quimioterapia, perdón, cuando nosotros ya estábamos comenzando a viajar. Yeah. Y bueno, ella vivió una experiencia de todo ese proceso de quimio con mi abuela, que finalmente falleció, entonces ella le tenía mucho miedo. Pero desde la primera quimio no esperó a que se le cayera el pelo, que también era algo que la tenía mal en el fondo, así que se rapó directo y con eso mi viejo, pum, se rapó el mismo día para pa acompañar. Se acompañaron los dos. Sí. Entonces yo siempre la vi bien, tenía sus momentos en que le daba susto, en que lloraba, pero era algo súper normal, pero la vi siempre con el ánimo de enfrentar esa enfermedad, y eso a mí me inspiraba. Eso era algo que yo decía, el partido que se está jugando mi vieja aquí es mucho más importante que el que juego yo. Claro, es mucho más importante que el que juego yo, y ella lo está tomando con la mayor energía, con la mejor, en el fondo, disposición, así que eso me da también mucha energía a mí, mucha motivación a mí, y de hecho nos empezó a ir súper bien esa temporada. Logramos nuestra primera medalla de oro de circuito mundial. A esa le vinieran dos, casi seguía, porque fue una en el 2018 y a finales. En marzo, cuando ya estábamos en pleno proceso de quimioterapia, tuvimos dos torneos con medallas de oro en Australia y en Qatar. Así que nos empezó a ir súper bien. Y ella cumpliendo todo este proceso, coincidió que nosotros, bueno, nuestro calendario es súper intenso. Y para los Panamericanos de Lima, nosotros tuvimos una seguilla como de cinco torneos, donde jugamos tres torneos en Europa, viajamos, y justo ese anterior a Lima nos fue bien, llegamos a semifinales, terminamos de jugar un domingo en la tarde, el lunes en la mañana viajamos a Lima, llegamos martes para empezar a jugar miércoles, jugamos, logramos esa medalla de oro que la buscamos durante tanto tiempo, pero ni siquiera alcanzamos como a darnos cuenta en realidad el logro que habíamos tenido, porque terminamos de jugar un martes, si no me equivoco, a las 4 de la tarde, y a las 6 de la tarde teníamos vuelo a Austria, porque el jueves en la mañana teníamos que seguir compitiendo en un mundial. Así que viajamos directo a Austria y coincidió que después de ese torneo, cuando volví, llegué un día en la mañana, como a las 8, del aeropuerto me fui directo al hospital y mi vieja tenía su última sesión de radioterapia cuando ya había superado en el fondo la enfermedad. Entonces era como coincidimos que los dos en el final de unos ciclos súper importantes. ¿Le llevaste la medalla? Yo le llevé la medalla, le puse la medalla en el hospital, toda la gente la aplaudía, y hay una tradición de que cuando se termina en ese, no sé si en todo, pero en ese hospital, de cuando se termina este proceso de tratamiento de cáncer, se toca una campanita, como que es que ya estoy sano. En ese momento, estoy libre. Claro, logré superar el cáncer. Así que ahí mi vieja, yo le puse la medallita, ella tocó la campanita, estaba toda la familia rodeándola y fue un momento súper emotivo. Y todo llorar. Es historia. Y qué bonito que además se cierra así. Sí. Cuando se mezclan, ¿no es cierto?, los partidos de la vida, como dices tú, que son mucho más importantes finalmente que cualquier otro partido de cualquier deporte. Y habla muy bien también de ustedes, de cómo se han apoyado y cómo se apoyan también las familias. Vamos a hablar de Tokio, vamos a hablar de lo que significó, de los próximos pasos en su carrera. A la vuelta de esta pausa, seguimos con los primos Grimalda, aquí en Los Cinco Mandamientos. Estamos con los primos Grimalda en Los Cinco Mandamientos. Y muchachos, bueno, Tokio me imagino que fue una experiencia increíble. Me imagino también que vienen pasos extraordinarios para sus carreras, porque además están en la edad de la madurez, pero todavía les quedan varios años más. ¿Cómo podrían definir los próximos, me imagino, 2-3 años, pensando que ustedes planifican con tanta anticipación? ¿Cómo lo ves tú, Marco? Bueno, Tokio fue sin duda lo que íbamos a buscar en este proceso de 10 años que te comentábamos. Nos sentíamos en una edad muy madura, manejamos muy bien la ansiedad, la presión, que son dos factores muy importantes en estos mega eventos. Y reencontramos nuestro buen juego que teníamos antes de la pandemia, el año 2019, donde conseguimos nuestros mejores resultados.
Después pasó la pandemia, no pudimos competir el año 2020 y tuvimos un comienzo este año un poco lento, no nos reencontrábamos con esos jugadores que somos nosotros y que teníamos acostumbrado a toda la gente a seguir. Y en los juegos sí lo reencontramos, jugamos una fase grupal muy buena, con sensaciones muy positivas. Logramos ganar un partido dentro de los Juegos Olímpicos, que eso ya era histórico. Después ganamos un repechaje contra una dupla suiza muy fuerte, encontrando nuestra mejor versión en el fondo y con muchas posibilidades de haber seguido avanzando después contra la dupla de Rusia. Así que volvimos a Chile tranquilos por el nivel que mostramos, tranquilos por todo lo que hicimos durante los Juegos, no conformes, porque siempre uno como deportista quiere ir por lo máximo, y quedamos siempre con esa sensación, ese gustito de que siempre podemos ir más allá. Y esa misma sensación la transformamos en motivación para enfrentar este nuevo ciclo. Para ahora son 3 años, no son 4 como es un ciclo normal para París 2024. Antes de eso, el año 2023, tenemos los Panamericanos acá en Chile, que es un mega evento, tenemos la posibilidad de tener acá cerca. Ojalá esté todas las condiciones para que haya gente en los estadios acompañando a los deportistas, que se pueda hacer una fiesta en el fondo de este mega evento. Así que, oye, Marco, motivadísimo. Y me encanta más lo que estás diciendo, porque alguien que transmitió y que la verdad comentó los partidos de Tokio, usted le quiere decir algo, mira, específicamente a Esteban, mira. Eliminar el vóley es sacrificio, es cariño por una disciplina maravillosa que yo creo que gracias a los primos en estos Juegos Olímpicos tuvo un renacer. La gente se encantó con el voleibol y yo estoy feliz con eso, la verdad, muy feliz. Los papás, tanto Mónica Fuster como Jaime Grimal por la U, yo jugando por la Católica, y mi mujer jugando también por la U, éramos rivales. Jaime y yo éramos muy calientes los dos para jugar, así que en la cancha peleábamos harto, pero afuera éramos muy buenos amigos. Finalmente nos terminamos casando, él con Mónica y yo con Silvana. La familia del vóley también se presenta con mi querido Jorge Hevia. Bueno, quiero terminar con un agradecimiento para ustedes, porque Jorge también lo plantea ahí. Ustedes han devuelto el vóley a nuestro país, lo han puesto en primera escena mundial. Da gusto verlo jugar, uno disfruta, uno aprende. Y también pienso que se van a abrir varias puertas para muchos jóvenes o niños que están pensando igual que ustedes dedicarse al deporte de forma profesional. Y aquí hay donde inspirarse, los primos Grimal. Así que les doy un gran aplauso. Gracias por estar con nosotros. Sí. Recuerden seguir el Instagram de los primos Grimal, que es primos-grimal. Y... solo te teníamos un regalito. Ah, no, pongamos de pie entonces. Claro, antes de terminar. Para recuperar. Para la recordar. Oficial del Team Chile. Para recordar estos momentos en el tenis. Mira. Y sé que la próxima conversación que tengamos va a ser con una medalla que usted me la va a venir a mostrar acá. Así que perfecto. muchas gracias. Gracias por la polera. Muchas y gracias. Despedimos así los 5 mandamientos con los primos Grimal. Buenas noches. Gracias. Cantó. La polera de Chile.